la vida de tu siervo que va a compartir tu palabra. La ponemos en tus manos, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están aquí, y los que vienen en camino, Señor, también te pedimos, Señor, que quites, Señor, todo estorbo para que ellos puedan, Señor, llegar a tu casa, Padre, y a mis hermanos, Señor, que van a ver esta transmisión, Señor. También te pido en esta noche, Padre, que tú bendigas sus vidas en esta noche, Padre, que tu nombre, Señor, sea glorificado, Padre. Es el propósito, Señor, y el deseo de nuestro corazón, Señor bendito, al poder estar aquí, Señor. Queremos alabarte, Señor, y queremos, Señor bendito, a través de los cantos poder expresarte nuestra gratitud y darte muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te honramos, te adoramos, te exaltamos, Padre, pues reconocemos, Señor, en nuestro corazón, Padre, que solamente tú eres digno, Padre, de toda honra y gloria, bendito Dios. Te pedimos también, Señor, en estos momentos, que limpie nuestros corazones, Padre, que con tu sangre preciosa, Señor, purifiques todo nuestro ser, bendito Dios, que en esta noche, Padre, podamos, Señor bendito, sentir, Señor, la presencia tuya, bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre eterno, fortalece nuestras vidas, ayúdanos, Señor. Queremos en esta noche, Dios eterno, poder, Señor, sentir tu presencia, Padre, Dios mío. En esta noche, Padre, paralizamos, Señor, toda obra del diablo, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos, Señor bendito, en esta noche, Padre, que solamente, Señor, tu nombre pueda ser glorificado, Padre, que tu nombre pueda ser exaltado, bendito Dios. Y en esta noche, Padre bendito, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón, Padre, queremos, Señor, pedirte, Señor, en esta noche, Padre, que tú bendigas nuestras vidas, Señor. Que tú en esta noche, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministres el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre, de los que van a ver esta transmisión, Señor. Padre bendito, que ellos también reciban bendición, Padre, que ellos también reciban, Señor, de la gracia tuya, Padre Santo. Y por ellos, Señor, en esta noche, Padre, te damos las gracias con todo nuestro corazón, Padre, y ponemos en tus manos, Señor, este culto. Padre bendito, todo sea para honra y gloria de tu nombre, Padre. Tú eres bueno, Señor, y digno de toda gloria. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Y quiero invitarles para que leamos el libro de Romanos en el capítulo 1. Y lo vamos a leer todos juntos, el versículo 16 y versículo 17. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, en el versículo 16 y 17, lo vamos a leer todos juntos. Y así el nombre del Señor sea glorificado. Cuando estén listos, glorifiquen el nombre del Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, gloria a Dios. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en esta noche, hermano, le damos gracias a Dios, porque ahora nosotros creemos a lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermano. Y en esta noche yo lo invito, hermano, vamos a alabar el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se han podido conectar en esta noche. Y vamos a alabar a Dios. Hay una alabanza, hermano, que dice: dale gloria al Señor por todas las cosas, dale gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Dale gloria al Señor por todas las cosas. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor por todas las cosas. Dale gloria al Señor. Señor, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor por todas las cosas. Siempre la gloria a Él. Dale siempre la gloria a Él en espíritu y en verdad. Por última vez, dale siempre la gloria a Él. Dale siempre la gloria a Él en espíritu. Sea Dios, dice este otro canto: ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y en esta noche, hermano, yo le invito, si puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos. Hemos venido a alabar al Señor y sabemos que Dios tiene todo el poder, hermano. Y en esta noche yo te invito, alaba a Dios con toda tu alma y valoremos este tiempo que tenemos, hermano, de poder estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más, dile: ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y llena.
nuestro corazón. Gracias, gracias. Oh Señor, qué bueno eres, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, 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 Señor, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, con todas las fuerzas de nuestra alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo te invito, hermano, y te exhorto, en verdad. Te lo digo con todo mi alma. Adora a Dios. No esperes a que el hermano que está aquí al frente te diga, adórale. A manera de testimonio, hermano, y para que despiertes espiritualmente. El domingo pasado nos visitó un familiar. Él es un joven. Y ellos por toda la vida, hermano, estaban viviendo en el mundo. El hogar de sus padres se disolvió. Y a raíz de eso, hermano, él cayó en problemas de drogadicción y de alcoholismo. Si no mal recuerdo, creo que él también intentó quitarse la vida. Lo poquito que alcancé a escuchar, hermano, porque ya no alcancé a escuchar todo su testimonio de él o parte de su testimonio. Y él decía que él estaba agradecido porque tuvo la oportunidad, después de mucho tiempo, de aceptar y de conocer a Cristo en su corazón. Y él me decía que él ahora está trabajando ahí en la marina. Y me decía, tío, dos veces íbamos por la carretera y de repente de donde salió gente armada y nos empezaron a rafaguear. Y dice que los dos soldados que iban a su lado, ellos, él iba con una metralleta y al medio de esas balas que empezaron a lanzarles. Dice que a los dos soldados que iban a su lado murieron, y él solamente todo su pecho quedó lleno de balas. Pero Dios dice que él veía una luz blanca que estaba ahí a su lado. Y sabemos que dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y hermano, muchas veces nosotros estamos a veces tan intoxicados de que hemos recibido bendición y bendición que nos volvemos insensibles a la voluntad de Dios, cuando deberíamos de venir aquí a la casa de Dios con gratitud, con gozo, hermano, sabiendo que Dios es poder. Gloria a Dios. Y el otro testimonio fue que esa fue en otra ocasión que también dice que lanzaron armas y que todas las armas fueron directamente hacia él, y que él tenía dos bombas aquí. Mas sin en cambio dice su general que era para que él hubiese muerto a la hora de que le impactaron las balas, hubiese explotado esas bombas. Mas sin en cambio dice, tío, yo sé que ahora Dios está conmigo, y yo en esta noche te hago esa exhortación, y recuerda que Dios está contigo, amén. Y por eso tú le tienes que alabar con todo tu corazón, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entonar dos cantos más y posteriormente vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero en verdad, hermano, alaba a Dios con todo tu corazón, como si fuese el último culto, como si fuese la última oportunidad que tú tuvieras. Desbórdate, alaba a Dios con todo tu corazón. Y dice esta alabanza: Cristo está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor, con toda la fuerza de nuestra alma, Padre. Alabado sea Dios para siempre, aleluya. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí,
pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Cristo está aquí, hermano, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Cristo está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará.
su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Adora a Dios, alábale con todo tu corazón. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. Con todo nuestro corazón hemos alabado tu nombre, Señor, porque traemos gratitud, Señor, porque sabemos que tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, Señor. Y gracias por este privilegio, Señor, que tenemos, Señor, en esta hora, Padre, de poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Y te adoramos, Señor, te adoramos. Y sé que tú miras, Señor, el corazón, que tú miras, Señor, cuando lo hacemos, Señor, con nuestro corazón contrito y humillado, Señor. Y en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, recibe toda gloria, Señor. Y quiero pedirte, Padre, en esta noche, que despierte nuestro espíritu, Señor, que tú quites todo estorbo en el nombre de Jesús, que tú, Señor, quites, Señor, toda muralla, toda cadena y todo yugo del diablo sea roto en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y que en esta noche, Dios, hable, Señor, a nuestros corazones, Padre. Habla a nuestras vidas, Señor. Yo sé que tú tienes algo muy especial, Señor, para el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Entendemos que ciertamente los tiempos, Señor, que estamos viviendo, Señor, no son los tiempos del pasado, Señor, que cada día tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra, y que tú vienes por tu iglesia, Señor. En esta noche, Padre, prepara nuestro corazón, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo sé que tú nunca te equivocas. Tú siempre, Señor, hablas a nuestras vidas y tienes algo, Señor, muy especial, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que uses la vida de tu Hijo, Señor, en esta noche, Padre. Y que en esta noche el fluir de tu Espíritu Santo sea a través de tu palabra, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, con todo nuestro corazón. A ti sea toda honra y gloria, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Aleluya. Dios, en nombre de nuestro Dios, cierra tus ojos en esta hora, hermano. Si quieres, levanta tu mano derecha y adora a Dios con todo tu corazón en esta hora. Aquí está la presencia de Dios, aquí está el Espíritu de Dios en esta hora. Nos humillamos delante de tu presencia, nos postramos delante de tu trono de gloria, Señor. Eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado, amado Padre. Nos gozamos, nos deleitamos de estar en tu casa. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Solo en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. No hay mejor lugar, Señor, que estar en tu casa. No hay mejor lugar que estar en tu presencia. Estar en tus atrios, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, dándote toda la alabanza, Señor. Toca corazones, ministra vidas en esta hora, Padre. Gracias, gracias, Señor, por la dicha, la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta hora, Padre, sea de edificación, Señor, para tu pueblo, Señor. Que podamos estar atentos, que podamos escuchar, Señor, palabra tuya, Señor, en esta hora, Señor. Prepara vuestras vidas, vuestros corazones, destapa vuestros oídos, despeja vuestras mentes, danos entendimiento, sabiduría para entenderla, para comprenderla, y que todos unidos, amado Dios, te demos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Pido por mis hermanos que nos están viendo a través de la transmisión. Toca sus vidas, toca sus corazones allá donde ellos se encuentren, Padre. Pido por mis hermanos, Padre, aquí presentes, Señor. Sentimos, Señor, tu presencia. Anhelamos tu presencia en esta hora, Señor. Y nos regocijamos, Señor, porque hemos venido a darte toda la honra y toda la exaltación, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi corazón te exalta, Señor.
Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. No nos cansamos de adorarte, no nos cansamos de bendecirte. Tuyo es el poder, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios, a quien le damos toda la alabanza, toda la exaltación, toda la glorificación, es para ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a su Dios, hermano, en esta hora? Y a su nombre, a su nombre. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alaba a tu Dios, hermano, alábale, alábale. Porque a eso nos hemos reunido hoy en esta hora, para alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, amén. Y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Le agradecemos al Señor por este día que nos permite nuevamente estar en su casa. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Codea a tu hermano que tienes allá a un lado, dale la bienvenida. Si ves un rostro nuevo, si ya lo saludaste, vuélvelo a codear. Acuérdense que no se pueden tocar, solo codear. Por eso ahora les dije, codea al que tienes allá a tu lado, ciérrale un ojo. Pero yo quiero que todos nos saludemos, que todos sonriamos, porque estamos en la casa de nuestro Dios. Y todos los que estamos en la casa de nuestro Dios traemos gozo a la presencia de Dios. Y cuando uno está gozoso, ¿qué hace uno? Sonríe, ¿verdad? Si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces avísele a su rostro para que su rostro sonría. ¿Que hay problemas, que hay luchas? Sí, pero tú y yo tenemos que sonreír y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen en la transmisión. ¿Cómo les dice la iglesia? Que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos visiten por primera o segunda vez, aquellas personas que es la primera o segunda ocasión que se están conectando a la transmisión. ¿Cómo les dice la iglesia el camino? Que Dios les bendiga. Así que vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmo, y vamos a seguir escudriñando el libro de Salmo, capítulo 119. El día martes leímos del verso 1 al verso 8, y ahora vamos a leer del verso 9 al verso 16. Libro de Salmo, capítulo 119, y vamos a leer del verso 9 al verso 16. El día martes hablábamos de la dicha de obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje que hablamos el día martes? La dicha de obedecer la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a leer ahí el salmista del verso 9 al 16. El salmista nos va a hablar de cómo vamos a limpiar nosotros vuestro camino, nuestra vida diaria. Y el mensaje de hoy es santidad personal por medio de la palabra. Santidad personal por medio de la palabra. Y vamos al libro de Salmos, capítulo 119, y vamos a leer todos unidos del verso 9 al verso 16. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu, todos unidos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Toma tu lugar en esta hora. El día martes hablábamos de la dicha de tener la palabra de nuestro Dios, y escudriñábamos y vimos que hay un solo camino por el cual tú y yo debemos andar, y es el camino, es nuestro Dios, y que el camino perfecto es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que vamos a ser bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que guardan la palabra, bienaventurados los que buscan a Dios, y estos son los que no cometen iniquidad en contra de Dios.
de nuestro Dios. Eso es lo que vimos el día martes. Ahora aquí el tema es santidad personal por medio de la palabra de Dios. Lo que nos va a ayudar o para qué nos va a ayudar la palabra de nuestro Dios. Y empezamos a escudriñar el primer versículo, que es el verso 9, y dice el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nosotros nuestro camino? Con guardar la palabra de Dios. Ahora, aquí joven no nomás se refiere, porque alguien puede decir, ah, este es mensaje, ahora es para los jóvenes. No, no, no. Este mensaje es general para la iglesia. No importa qué edad tengas tú, no importa si eres joven, adulto, mujer, señorita, si eres joven, señorita, mujer, hombre, maduro, anciano, no importa. Tampoco importa cuánto tiempo llevas de cristiano, cuánto tiempo llevas en el camino del Señor. Aquí lo que dice el salmista es, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y luego se responde, con guardar tu palabra. Solo la palabra aplicada en vuestras vidas, hermano, puede limpiar vuestro camino. No solo es leer la palabra. Lo leíamos o lo hablábamos el día domingo, creo que fue. Así tú y yo podamos leer toda la Biblia, si no la aplicamos a nuestra vida, si no la obedecemos, de nada nos va a servir. Y hoy lo que el salmista aquí nos explica es de que solo la palabra aplicada puede limpiar nuestro camino. No solo es leer, sino obedecerla. ¿Cómo limpiaremos nuestro camino? ¿Cómo caminaremos tú y yo en santidad? Guardando su palabra. Leíamos que el día martes, que la palabra de Dios es algo que el Señor nos deja como una guía, ¿verdad? Como un GPS para que tú y yo como cristianos en vuestra vida diaria nos orientemos de lo que dice la palabra de Dios. Solo lo que dice la palabra de Dios. Así allá afuera escuchemos diversas cosas, diversas situaciones. Si no está fundamentado aquí en la palabra de nuestro Dios, si nosotros no lo encontramos aquí, lo que están diciendo no proviene de Dios. Lo que tú oigas y tú lo leas y está aquí en la palabra de Dios, entonces eso es palabra de nuestro Dios. Así que no importa cuánto tiempo lleves de cristiano, no importa cuál sea tu edad, aquí aplica para todos. Ya que tú y yo nos hemos arrepentido, ya que tú le aceptamos al Señor, ahora tenemos una carrera. Tú y yo tenemos que seguir adelante. Y nuestra lucha va a ser contra el pecado. Porque tú y yo de allá venimos, ¿verdad? Y el Señor de allá nos sacó. Amábamos antes las cosas del mundo. Ahora las tenemos que olvidar y tenemos que amar las cosas de nuestro Dios. Tenemos que caminar en santidad. Tú y yo ya somos salvos, ya somos parte del pueblo de Dios. Entonces, ahora aquí el salmista nos dice que tenemos un camino largo por recorrer. Tenemos una carrera, decía Pablo, ¿verdad? Una carrera que tenemos que seguir, tenemos que proseguir. Ahora aquí el salmista nos dice cómo tú y yo vamos a limpiar nuestro camino. Cómo tú y yo vamos a ser gratos delante de la presencia de Dios. Cómo tú y yo vamos a obedecer a Dios. Cómo tú y yo vamos a ser bienaventurados. Bueno, con guardar su palabra. Aborreced lo que amábamos. ¿Qué amábamos antes? El pecado. Tenemos la lucha con el pecado. Y aguas ahí. Si no tenemos lucha con el pecado, es porque el pecado ya nos venció. Es porque tú y yo estamos siendo partícipes del pecado. Nuestra lucha es contra carne y huestes y potestades, ¿verdad? Lo que el enemigo nos empieza a levantar, lo que el enemigo nos empieza a poner, es la lucha que tú y yo tenemos. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿con qué limpiará el joven, con qué limpiará el hermano, la hermana su camino? Con guardar la palabra de nuestro Dios. Por eso el tema es santidad personal. La salvación es independiente, ¿verdad? Usted cuando vino a los pies de Cristo, usted solamente hizo su decisión. Si papá y mamá no quisieron, bueno. Si el esposo no quiso, si los hijos no quisieron, bueno, ya cada quien, ¿verdad? Pero usted hizo esa decisión. Usted aceptó a Cristo en su corazón y usted decidió caminar en el camino de nuestro Dios. Del verso 10 al verso 16 vamos a ver algunos principios para llevar este propósito.
esta obediencia, esta santidad. Y vamos a empezar a leer el versículo 10. Aquí el salmista en el 9 es una antesala que él nos da, es una introducción que el Señor, que el salmista a través de la palabra de Dios nos da. ¿Con qué limpiará el hermano, la hermana, el joven, la señorita su camino? Con guardar su palabra. A partir del verso 10 al verso 16 vamos a ver 7 principios para llevar este propósito. Y vamos a leer todos unidos el verso 10 y dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice el salmista: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El salmista se lo expresa al Señor, lo declara, y creo que hoy nosotros se lo decimos al Señor: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el primer principio o la primer clave que encontramos ahí: buscad de la verdad. Tú y yo tenemos que buscar la verdad. Es una búsqueda de la verdad que tú y yo tenemos que hacer. Es la decisión que debemos de tomar hoy en nuestros días. Buscad de la verdad de nuestro Dios. Debemos ajustar nuestro corazón al corazón de Dios. Ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, ¿verdad? Viene su presencia, viene el Espíritu Santo, entra en nuestro corazón, nos empieza ahí a redarguir y nosotros empezamos a caminar y tenemos que obedecer a Dios. Por eso tú y yo tenemos que buscar la verdad. Debemos ajustar nuestro corazón al corazón de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en vuestras vidas y no nuestra voluntad. Va a haber dificultades en nuestro camino. Va a haber peligro, por eso aquí el salmista dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque va a haber peligro. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento es muy corto al lado de la sabiduría de nuestro Dios. Y aquí el salmista sabía que cuando tú y yo buscamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando decidimos buscar de la verdad, el enemigo no se va a quedar quieto. Y va a haber peligro en vuestras vidas. El salmista también sabe que nuestra naturaleza es ir hacia lo malo, ¿verdad? Pero gracias a Dios tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y por eso lo dice: no me dejes desviarme de tus mandamientos. Señor, no permitas que yo te dé la espalda. Señor, ten misericordia de que yo me aleje de ti. A veces ese es el mayor motivo del enemigo, que tú y yo nos alejemos de Dios. Y a veces tontamente, a veces absurdamente, nosotros como cristianos creemos que el alejarnos de Dios nos va a ir bien, ¿verdad? Si cuando estamos con Dios, ¿cómo nos va a veces? Y a veces tomamos decisiones, a veces absurdas, a veces tontas, y nos alejamos de Dios. Y creemos que el alejarnos de Dios ya nosotros la vamos, dirían por ahí, la vamos a armar solitos. Pero tú y yo sabemos que necesitamos de ese Dios grande y de ese Dios bueno para poder seguir adelante. Sí, va a venir la adversidad, va a venir el problema, va a venir la situación difícil, va a haber dificultades. Pero ahí es cuando tú y yo tenemos que aprender de depender de Dios. ¿Cuándo va a contestar Dios? Solamente Él sabe. Tal vez al día siguiente, tal vez en un mes, tal vez en 2 años, tal vez en 10 años. Pero yo te puedo asegurar de que el Señor responde, y el Señor hasta el día de hoy, el Señor sigue haciendo milagros, prodigios, Él sigue siendo el mismo, Él no cambia, así venga lo que venga, el Señor se mantiene fiel a sus promesas. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Tú no cambias, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Tu poder es inigualable, tu misericordia, tu gracia, tu amor. Y es por ello que te exaltamos y glorificamos tu nombre. ¡Aleluya! Alaba a tu Dios, hermano. Alaba a tu Dios, exáltale al Rey de Reyes. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Él se mantiene fiel a sus promesas. No permitas, no dejes que el enemigo meta ideas a tu mente, que el enemigo meta cosas a tu corazón y que esas cosas te alejen, te perturben de esa comunión que tú has tenido con Dios. Nos alegramos que habiendo millones, el Señor nos escogió a nosotros.
Nos alegramos de que, habiendo infinidad de personas en el mundo, el Señor, antes de la fundación del mundo, te escogió a ti y a mí. Solamente el Señor sabe el propósito que tiene para nosotros. Uno no conoce los planes de Dios, ¿verdad? Pero uno sí conoce que Dios es fiel, que Dios es nuestro pastor, que Dios hace milagros, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que tú en todo momento alabes y glorifiques el nombre de nuestro Dios. Buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios. ¿A cómo lo vamos a buscar? A través de su palabra, de meditar en la palabra de Dios, a través de la oración. Cuando tú y yo venimos aquí a la iglesia, cuando tú y yo venimos a alabarle y adorarle, cuando nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios por medio del ayuno, eso es buscar a Dios. A través de la obediencia, de la santidad. Santidad es apartarse de lo malo. Hemos sido escogidos para lo bueno. Así que tú y yo tenemos que buscar de la verdad. Tú ya sabemos quién es la verdad, ¿verdad? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Vamos a leer el versículo 11. Otro principio que vemos ahí es memorizar su palabra. Y vamos al libro, al versículo 11, y dice la palabra de nuestro Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué debemos de memorizar su palabra? Aquí lo dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos. Aquí en nuestro corazón está nuestro sentimiento, está nuestra voluntad, ¿verdad? Y el salmista sabía que el primer lugar donde tenemos que guardar la palabra de Dios, donde tenemos que aceptar a Cristo, es en vuestro corazón. Para que así venga el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, vivifique nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, tú y yo alabemos el nombre de nuestro Dios. Así que el segundo principio es memorizar su palabra. Es importante que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, memoricemos la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para cuando llegue el problema, la tentación, la adversidad, tú y yo estemos bien alimentados en su palabra y no fallemos y no pequemos. Cuando viene ese problema, que tú te sepas algunos salmos, algunos pasajes de que tu Dios es el sustentador. Que cuando Dios está contigo, Él te va a ayudar, que Él es tu escudo, tu fortaleza, Él es quien levanta tu cabeza, Él es quien te cuida. Es importante que tú y yo estemos recordando la palabra de Dios. Por eso aquí el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra. Todo lo que vengo yo aquí a la iglesia, lo que predican, Señor, yo lo guardo. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para que yo sepa cómo conducir, para cómo conducirme, para que yo sepa cómo caminar, para que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, para que yo esté consciente que soy hijo de Dios y que yo debo de caminar conforme al corazón de Dios, no conforme al mundo. Tenemos que caminar conforme a la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante que tú y yo memoricemos la palabra de nuestro Dios. Que si alguien nos predique algo erróneo, usted, como tiene conocimiento, como usted ha memorizado la palabra de Dios, enseguida usted no se deje desviar, que usted no reciba palabra engañosa, palabra de hombres. Por eso aquí el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debo de memorizar tu palabra. Guardo tu palabra en mi corazón, Señor, para cuando llegue el problema, la tentación, la adversidad, la enfermedad, yo esté bien cimentado, yo esté bien alimentado, yo esté bien firme en lo que he creído y no falle y no peque en contra de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de nuestro Dios? ¿Cuántos han guardado la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones? Aquí, así que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy el Señor quiere que caminemos en santidad, en rectitud. Hoy es tiempo de que la iglesia vuelva a los pies de Cristo, se humille delante de la presencia de Dios, le pida perdón al Señor y que con ánimo, con valentía y con nuestro Señor que va de nuestro lado, podamos vencer toda obra del maligno y podamos ser más que vencedores, más victoriosos, que podamos ganar, que podamos seguir corriendo esa carrera, pero siempre
tomados de la mano de nuestro Dios. Así que vamos dos principios: buscar la verdad y memorizar su palabra. Vamos al verso 12. Y dice aquí el salmista: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El tercer punto que vamos a ver aquí es aprender su palabra. Qué importante es de que tú y yo aprendamos la palabra de nuestro Dios. Aquí el salmista dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus caminos. Aquí el salmista se goza en Dios, se deleita por todo lo que ha hecho Dios y por lo que seguirá haciendo. Por eso exclama y dice: bendito tú, oh Jehová. No hay nadie fuera de nuestro Dios. Nuestro Dios es único, Él es real, Él vive para siempre. Así que el salmista se goza, se deleita en Dios, y el salmista invita, quiere que Dios lo instruya, y con el resultado de que el salmista no se aparte de la presencia de Dios. El salmista sabe que sin la presencia de Dios él no va a lograr nada. El salmista está consciente que toda dádiva y todo don perfecto que él había recibido proviene solamente de Dios. Y es por ello que en el versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, santo eres tú, bueno eres tú, Señor. Enséñame tus estatutos, tu ley, tu palabra. Enséñame, ayúdame a yo saber más de ti, a aprender de tu palabra. Y el salmista aquí hoy invita y quiere que el Señor lo instruya, que el Señor lo dirija. ¿Y cuántos de nosotros dejamos que el Señor instruya nuestra vida? ¿Cuántos queremos que el Señor sea el que corrija y el que guíe nuestra vida? Aunque a veces, hijo, nos va como en feria, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos buscamos nuestros propios males. A veces nosotros tomamos decisiones que no debemos de tomar. A veces cometemos faltas, ¿verdad?, que no tenemos que hacer. Pero aquí el salmista dice: Señor, enséñame tus estatutos. Aquí está mi vida, te doy mi corazón, muéstrame. Ayúdame a aprender tu palabra, ayúdame a entender tu palabra. Y aquí lo dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Dejémonos que el Señor nos instruya. Y como consecuencia, como resultado de que el salmista no se aparte. Y creo que nadie de los que estamos aquí nos queremos apartar de la presencia de Dios. Nadie de los que estamos aquí nos queremos apartar del camino del Señor. ¿Es difícil ser cristiano? Sí, pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado somos más que vencedores. Viene la lucha, viene la adversidad, ni modo, tenemos que enfrentarla. A veces no nos gusta, ¿verdad?, lo que obtenemos. A veces miramos a nuestro alrededor y queremos cosas diferentes. Pero tal vez te has preguntado, ¿por qué no obtienes lo que tú quieres? Tal vez tú tienes tu propósito, tus planes, pero déjame decirte que Dios tiene un propósito y un plan para cada vida. Si tú pides una cosa y no se te da, pues en vez de estar reclamando, en vez de estar renegando, en vez de estarte enojando en contra de Dios, en vez de estarte animando, mejor pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere de ti, qué es lo que Él quiere de mí. A veces nosotros mismos nos dificultamos la vida, y lo digo como testimonio. A veces no, nuestro entendimiento no logra entender cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Todos los que estamos aquí, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Que algunos no lo busquen es muy diferente. Que algunos no lo entiendan es muy diferente. Pero Dios tiene un plan para todos los que estamos aquí. Dios tiene un propósito para todos los que estamos aquí en esta hora. Así que hay que decirle al Señor, como dice el salmista: bendito tú, oh Jehová, enséñame, enséñame, muéstrame, Señor, tus estatutos, tu ley, tus mandamientos. ¿Qué es lo que tú quieres? Si yo no lo entiendo, Señor, pues ayúdame. Señor, si estoy pidiendo conforme a mi voluntad, conforme a mi propósito, tal vez carnal, mundano, ten misericordia de mí y ayúdame a que yo me enderece en tu camino, a que yo me sujete y que yo pueda seguir adelante, pero siempre obedeciendo tu palabra. Que se haga tu voluntad en mi vida. Y descansemos en el Señor.
Como testimonio, el día de ayer pasé una situación, algo hermosa, algo grata, algo que yo le pedí al Señor. Y hacía memoria con mi esposa y le decía, después de 10 años, de 10 a 11 años, el Señor contestó mi petición. Después de casi 11 años. Y nunca me enojé con el Señor. Nunca le reclamé a Dios. Sí, había veces que no le entendía, había veces que cometí mis faltas, mis errores, y yo de cabezón no lo entendía. Y lo he dado como testimonio cuando se empezaron a abrir los días sábados de oración. Yo ahí empecé a tener como que una oración diferente con el Señor. Ahí el Señor empezó a tratar en mi vida y me empezó a hablar y me enseñó, me empezó a mostrar cosas que yo en el momento no entendía. Ahí es cuando pude entender y viví la primera experiencia de mi vida, que yo estando en oración, el Señor me hablaba y yo le contestaba por medio de la oración y el Señor me respondía. Y me acuerdo que en esa ocasión, en la noche, como fue algo nuevo, algo asombroso para mí, le marqué a mi padre y le conté mi testimonio, porque yo quería que alguien me orientara, que alguien pues me dijera, porque yo jamás había pasado algo así. Así que después de 11 años, el Señor me concedió esta petición. Y el día de ayer yo me gozaba y me deleitaba en el poderle servir a Dios. Así que el Señor tiene un propósito. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle al Señor, enséñame tus estatutos. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Ayúdame, Padre, a yo aprender tu palabra. Vamos al versículo 13. Y dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Otro principio, otro punto que vamos a ver aquí que tú y yo tenemos que hacer es anunciar todo aquello que hemos aprendido. ¿Cuántos de los que están aquí han aprendido muchas cosas? Y todo se lo debemos gracias a quién. A Dios, ¿verdad? Porque Él es quien nos capacita, quien nos da el entendimiento, quien nos da la sabiduría. Cuando tú y yo leemos la palabra de nuestro Dios, nos hacemos sabios y tenemos entendimiento, ¿verdad? Por eso aquí es anunciar todo aquello que hemos aprendido. Tú y yo debemos de anunciar las bondades de nuestro Dios, debemos de enseñar del amor de Dios y tenemos que compartir de la salvación de nuestro Dios. Por eso aquí en el versículo 13, con mis labios, dice el salmista, he contado todos los juicios de tu boca. Todo lo que sale de Dios yo lo recibo, yo lo entiendo y no me lo puedo quedar. Yo tengo que compartir, yo tengo que ayudar a los demás, yo tengo que ser de bendición para los demás. ¿Qué hablamos nosotros cuando no hay conocimiento de Dios, hermano? ¿Qué hablamos? Pues puras cosas, ¿qué? Materiales, terrenales, vanas, cosas que no edifican. Así que cuando tú y yo estamos llenos de Dios, cuando tú y yo hemos conocido de Dios, porque para poder compartir tenemos que conocer de nuestro Dios. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón para que en nuestra vida diaria, para que en nuestro camino el Señor vaya con nosotros, nos siga enseñando, nos siga instruyendo. Tú y yo vamos aprendiendo de nuestro Dios, lo vamos conociendo, vamos guardando todo en nuestro corazón y así poder ser de bendición para los demás. Así que ¿qué hablamos nosotros cuando no hay conocimiento de Dios? Nada. Nuestra cabeza ahí está hueca. Hablamos cosas sueltas, cosas vanas, cosas que no van a ayudar al de al lado, cosas que no van a ayudar al vecino, cosas que no van a ayudar al tío, al esposo, a la esposa. Pero cuando tú y yo guardamos las cosas de nuestro Dios, cuando tú y yo memorizamos, aprendemos las cosas de Dios, tenemos que anunciar y tenemos que ser de bendición para los demás. Por eso aquí el salmista lo dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Si tú conoces del amor de Dios, compártelo al que tienes ahí a tu lado. Si el Señor ha sido tu sustentador, tu libertador, el Señor te ha sanado, predícale al que tienes al lado. Si tú has recibido cosas buenas de nuestro Dios, ¿no te gustaría que los demás también las tuvieran?
Creo que sí, ¿verdad? Tal vez algunos de los que están aquí conocieron a Dios por medio de algún hermano, ¿verdad? En Cristo, por medio de algún familiar. Y no están agradecidos con esas personas que les hablaron de Dios. Yo estoy agradecido con los padres que el Señor me dio, porque fueron los que me instruyeron a los caminos de Dios. Con coscorrones y regaños, pero mire, ellos hicieron su trabajo y yo estoy agradecido con el Señor. Y yo creo que todos los que están aquí están agradecidos con aquel o con aquella hermana o con aquel hermano que les contó de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Tal vez alguien vino enfermo y esa persona le habló y usted vino aquí y el Señor la sanó. Tal vez alguien sufría de alguna enfermedad, depresión, ansiedad, tristeza, soledad. Alguien le habló de Dios y ¿qué pasó? Usted vino aquí y el Señor la liberó. Tal vez alguien venía ya por casi casi ya divorciarse y alguien le habló de Dios y usted vino aquí y el Señor salvó su testimonio y ahora está aquí la pareja gracias a Dios. Así que tú, usted y yo tenemos que anunciar todo aquello que hemos aprendido. Vamos al versículo 14. Otro punto que vamos a ver dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Dice el salmista: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Debemos de valorar su palabra. Es lo que el salmista aquí nos da. Estos principios, debemos de valorar la palabra de Dios. ¿Y cuántos valoran la palabra de Dios? ¿Cuántos valoran la palabra de Dios? Que lo que el Señor nos ha dejado. Ahí hay algunos la abandonan, ¿verdad? Luego ya está toda rayoneada la palabra de Dios. Tenemos que valorarla, tanto en nuestro corazón como físicamente. Tú y yo tenemos que valorar su palabra. Y el gozo viene cuando yo me dejo guiar por la palabra de Dios. Por eso aquí dice: me he gozado. ¿Cuántos gozosos hay aquí? ¿Cuántos se gozan del que el Señor los salvó y que el Señor los escogió? ¿Cuántos se salvan de que el día de hoy el Señor les dio comida, les dio techo y les dio salud? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Así que el gozo viene cuando me dejo guiar por la palabra de Dios. Si tú te sientes desanimado, triste, enojada, harta, con flojera, desanimada, es porque no tienes el gozo de Dios y es porque no te has dejado guiar por la palabra de Dios. No has valorado la palabra de Dios, no has valorado todo lo que el Señor ha hecho por tu vida. El gozo no viene del mundo y tú y yo estamos conscientes de eso. Lo de allá afuera es pasajero, es momentáneo. Cuando pasa el efecto del alcohol, el efecto de las drogas, el efecto del sexo, la gente regresa a su realidad, ¿verdad? Y viene ese vacío, viene esa soledad, viene esa enfermedad, viene esa tristeza, depresión, ansiedad. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Y los que no lo saben, pues ahora se los estamos compartiendo. El gozo viene cuando tú y yo obedecemos a Dios, cuando tú y yo le aceptamos en nuestro corazón y viene el Espíritu de Dios y es el que nos da gozo. Así que tú y yo debemos de tener gozo. Por eso aquí el salmista lo dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Yo no quiero las riquezas, no me importa lo que el mundo ofrece. Yo me gozo y he encontrado el gozo en tus caminos, Señor. Ayúdame a valorar tu palabra, porque el gozo viene cuando me dejo guiar por la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios viene a mi vida. El gozo no viene del mundo y es la cosecha de haber sembrado obediencia en la palabra de Dios. El gozo es la cosecha de haber sembrado obediencia en la palabra de Dios. Por eso yo voy a ser bienaventurado, como lo leíamos el martes. Voy a ser dichoso, voy a ser feliz, voy a ser victorioso, porque en mí he hecho lo que el Señor quiere. Así que grábate esto, hermano: el gozo es la cosecha de haber sembrado obediencia en la palabra de Dios. Si tú no tienes gozo y quieres gozo, pues apégate a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y por eso aquí tú y yo debemos de valorar la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Que el Señor sea nuestra prioridad y que tú y yo le demos la espalda de todo lo que el mundo nos ofrezca.
Vamos al versículo 15. Y dice la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Otro principio que nos da aquí el salmista es meditar en su palabra. ¿Y cuántos de los que estamos aquí meditamos en la palabra de Dios? Y lo tenemos que hacer diario. Meditar de día y de noche. En todo momento yo tengo que meditar en su palabra. Porque ¿a quién iremos, hermano? A nadie más que con el Señor. El de al lado falla, el que está atrás también. Pero nuestro Señor se mantiene fiel a sus promesas. A veces no entendemos, ¿verdad? Y me incluyo. A veces estamos ciegos, a veces estamos bobos cuando tenemos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por ello que tú y yo debemos de meditar en su palabra. Tenemos que meditar y no olvidarla. En todo momento el Señor quiere que tú y yo estemos escudriñando y meditando su palabra. En todo momento yo debo de reflexionar a diario en la palabra de nuestro Dios. Y ya lo leíamos, ¿para qué? Para que yo me esté alimentando, para que yo, mire, me ponga bien fuerte y cuando venga el problema yo pueda derribar toda obra del enemigo. Que cuando venga algo fuerte a mi vida, mire, yo lo pueda derrumbar. Que cuando venga el problema, cuando venga el pecado, la tentación, yo pueda salir más que vencedor, yo pueda ser victorioso. Pero es importante que yo medite en la palabra de Dios, que no la olvide, que reflexione. Y el salmista se deleitaba, y tú y yo nos tenemos que deleitar. Por eso dice el versículo 15: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Y hay algo aquí, un paréntesis que quiero hacer. La palabra, hermano, la palabra de Dios es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que lo acosa. La mayor herramienta, la mayor arma que el creyente, del que es hijo de Dios, del pueblo de Dios, lo más valioso y poderoso que tenemos es la palabra de Dios para derribar el pecado que día a día nos acosa. Porque el león anda como león rugiente, viendo a quién devorar. A ver quién anda de... iba a decir, pero no, ¿quién anda ahí de despistado? Y el que ve despistado, mire, el enemigo, ¡fum!, se mete y empieza a obrar y le empieza a meter ideas, pensamientos. Y el cristiano, en vez de ir para arriba, mire, va para abajo. Ese es el trabajo del enemigo. Así que tú y yo, la palabra de Dios es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que lo acosa a diario. Así que tú y yo tenemos que meditar, valorar, anunciar todo lo que hemos recibido de nuestro Dios. Y vamos al versículo 16. Y dice el salmista: me regocijaré en tus estatutos, me regocijaré en tu palabra, en tu ley, en tus mandamientos, y no me olvidaré de tus palabras. Y el último punto, ya completamos los siete, es recordar todo para que no se nos olvide. Porque el salmista sabe nuestra condición como ser humano. Tendemos a olvidar la palabra de Dios. Y fíjese cómo se expresa él: me regocijaré en tus estatutos. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta ser cristiano? ¿Cuántos se gozan de ser parte del pueblo de Dios? Y aquí lo dice el salmista: me regocijaré en tus estatutos. Y aunque no nos guste a veces la palabra de Dios, o a veces lo que el Señor nos ordena, ¿usted se goza? Como que a veces no, ¿verdad? A veces como que ay, yo quiero irme para acá, pero Dios dice que no. Bueno, pues me voy un ratito y ya después me regreso. A veces sabemos lo que el Señor nos dice no, y nosotros no lo hacemos. No nos regocijamos. Cuando el Señor diga no, bueno, Señor, pues ni modo, no, yo aquí me mantengo y me gozo y sigo caminando. Pero a veces somos necios, somos testarudos.
Y a veces nosotros mismos nos echamos a perder nuestra vida. A veces andamos todos serios, enojados, con problemas. ¿Por qué no nos gozamos en los estatutos de Dios? No nos gozamos en nuestra vida diaria. No nos gozamos, no valoramos el que el Señor nos ha escogido y somos parte de su pueblo. Y aquí lo dice el salmista, no lo digo yo. Me regocijaré en tus estatutos. Venga lo que venga, Señor, yo me voy a gozar. Me contestes o no me contestes, yo me voy a gozar. Me bendigas o no me bendigas, yo me voy a gozar. Me sanes o no me sanes, yo me voy a gozar. Si te pido algo y todavía no me lo das, yo me voy a gozar. Y en todo momento tiene que haber gozo. Tenemos que ser cristianos gozosos. Si no eres gozoso, es porque no te gusta ser cristiano. Es porque no te gusta lo que viene aquí en la palabra de Dios. Y aquí el salmista hoy nos pide, y hoy Dios quiere que tú y yo nos gocemos en sus estatutos. Cuando algo nos gusta, hermano, cuando algo nos encanta, ¿a poco lo olvidamos? Si usted va a una taquería, ¿a poco se olvida de esa taquería si están bien buenos los tacos? No, ¿verdad? Hasta no. A ver, vieja, anótale ahí que cayera. Las hermanas cuando van a comprar ahí su ropa y les gusta, ¿a poco olvidan la tienda? O si el marido les dice, en la otra quincena yo te lo compro, ¿a poco se olvida de la tienda y del precio? Y si el marido le dice, oye Panchita, ¿cuánto costaba? 700, mi amor, 700. Tenía el 15% de descuento, entonces te viene saliendo como en 500. No olvidamos, ¿verdad? ¿A poco usted se olvida del día que se casó? ¿No? ¿Mis hermanos ya se olvidaron en qué fecha se casaron? No. ¿Mis hermanas? No, porque es algo que nos da gozo, ¿verdad? Algo importante en nuestra vida. Algo, cuando algo nos gusta, no lo olvidamos. Cuando usted conoció a su esposa, ¿a poco la olvidó? No, ¿verdad? Hasta vio dónde vivía y en qué salón iba y ahí iba, en qué departamento trabajaba, en qué piso estaba y a usted ahí iba. ¿Por qué? Porque es algo que nos gusta. Mis hermanas, cuando hacen ese sazón rico, ese guisado y al Panchito le gusta, ¿a poco se le olvida a usted cuál es el guisado que se le olvida a Pancho? No, ¿verdad? A veces cuando es su cumpleaños, ay, le voy a hacer unas albóndigas al Pancho que tanto le gustan. Y ahí está la hermana haciendo las albóndigas. O el hermano, si sabe que a la esposa le gustan las rosas, ¿a poco se les olvidan qué flores les gustan a sus esposas? A ver, mis hermanos, ¿saben qué flores les gustan a sus esposas? ¿O no? Mi hermano Naín sabe qué flores le gustan a nuestra hermana Maribel. Mi hermano Pablo sabe qué flores le gustan. Mi hermano Julián sabe qué flores le gustan a nuestra hermana. Todos sabemos, ¿verdad? Porque sabemos que eso le va a alegrar y ella se va a asombrar. Cuando nuestros hijos nos piden algo, ¿a poco a usted se le olvida? No, ¿verdad? Si el chamaco quiere un carro, pues ni modo, a buscar el carro, ¿verdad? Y ahí anda usted haciendo lo imposible. ¿Pero por qué? Porque sabe que el niño va a recibir felicidad, sabe que la esposa, el esposo se gozan. Por eso cuando algo nos gusta, cuando en algo nos deleitamos, ese algo no se nos va a olvidar. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si nos gusta ser cristianos, si nos gozamos en la presencia de Dios, si nos gozamos de ser hijos de Dios, tenemos que gozarnos en todo. En todo, si nos dicen martes, jueves, culto, pues nos tenemos que gozar y estar aquí con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque es algo que nos da felicidad. Por eso aquí el salmista dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. El salmista, él ama a Dios y conoce a Dios y sabe lo que Dios ha hecho. Él sabe en quién ha confiado. Él sabe que sin el Señor él nada va a poder lograr. Por eso él dice: me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Y el último punto es recordar todo para que no se nos olvide la palabra de nuestro Dios. Siempre debemos de tener en nuestra mente la palabra de nuestro Dios. Que tú y yo nos gocemos en los estatutos de Dios. Que venga lo que venga, que no nos hagan olvidar las promesas de nuestro Dios. Así el enemigo te dé el doctor te dé un diagnóstico, Dios tiene la última palabra. Así te digan que ya no vas a tener empleo, Dios tiene la última palabra. Tú solamente tienes que obedecerle y esperar y confiar en nuestro Dios. Y el Señor se encargará del resto.
Pero tú y yo nos tenemos que afianzar. Tenemos que tener como simiente, como fundamento, la palabra de nuestro Dios. Recordar, hermano, es un ejercicio de santidad donde trabaja el corazón regenerado por el Espíritu Santo y la mente renovada por la palabra de Dios. Es algo que me gustó. Y el día de ayer lo anotaba. Recordar es un ejercicio de santidad donde trabaja el corazón regenerado por el Espíritu Santo y la mente renovada por la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y día a día la misericordia, la gracia, la bondad, el amor de Dios son nuevas cada mañana. Tú y yo debemos de pensar y debemos de caminar como hijos de Dios, no como mundanos. Las prioridades de los mundanos no son las mismas que tú y yo tenemos. Somos cosas totalmente diferentes. Por eso yo al principio te decía, un día siéntate y pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para conmigo? Y de que el Señor va a contestar, va a contestar. ¿Cuándo? No sé. Yo te daba como testimonio, a mí después de 12 años el Señor contestó mi petición. O el Señor contestó algo que yo deseaba, algo que yo anhelaba. Y a veces nosotros no andamos sin rumbo, y es que me siento triste, y es que me siento mal, y es que esto, y es que aquello. Pero te has preguntado, te has doblado tus rodillas y le has preguntado a Dios. Tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo, porque ya somos hijos de Cristo. Antes éramos del mundo, ahora somos hijos de Dios. Ya nuestras prioridades han cambiado, nuestra mente, nuestra misión, nuestra visión ya ha cambiado. Tal vez alguien quería ser, diputado, ¿no?, en el mundo, y tal vez cuando vino aquí a los pies de Cristo el Señor le cambió todo. Tal vez alguien tenía otros planes y cuando vino a los pies de Cristo todo le fue diferente. Y todos los planes de Dios son de bendición, ¿eh? No cree que va a estar usted mejor en el mundo que ahora que está en Cristo, no. Allá usted andábamos perdidos, andábamos mal. Gracias a Dios hemos entrado a la presencia de Dios, hemos aceptado a Cristo y todo lo que vamos a recibir, o más bien lo que hemos recibido, son puras bendiciones de Dios. Que hasta el día de hoy usted y yo podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí el Señor me ha sanado, me ha levantado, hasta aquí el Señor me ha fortalecido. Yo puedo dar testimonio de que el Señor me ha ayudado, y nos podemos soltar y podemos hablar de todas las maravillas que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. Así que tenemos que alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y hoy lo que el Señor quiere es de que no te olvides que hoy, que la única manera de limpiar nuestro camino es guardando su palabra. No hay otra cosa, El único o la única manera de limpiar nuestro camino es guardando su palabra. Para que tú y yo seamos obedientes, para que tú y yo recibamos bendición, para que tú y yo caminemos en santidad, porque sin santidad nadie, ¿qué?, verá al Señor. Para que tú y yo seamos unos cristianos, lo leíamos el martes, que no practiquen la iniquidad, aquellos que no tengan, que sean perfectos, tenemos que guardar la palabra de nuestro Dios. Y por último vamos a Isaías 44, hermano. Libro de Isaías 44. Nuestros hermanos de internet, si se están gozando, ahí mándenos muchos like, mándenos amén. Queremos que usted se goce con nosotros, que se deleite en la presencia de nuestro Dios. Libro de Isaías 44. Nosotros nos podemos olvidar de los estatutos de Dios, pero Dios no se olvida de ti y de mí. El Señor se mantiene fiel. ¿Y a cuántos de los que están aquí el Señor los ha ayudado? A ver, levanten la mano. Yo quiero que usted participe, hermano, porque estoy hablando como loquito. ¿Y qué tal si estoy diciendo algo que no es? Entonces, todos los que estamos aquí, el Señor nos ha, ¿qué?, ayudado. ¿A cuántos el Señor los ha bendecido? ¿Cuántos se gozan de ser cristianos?
¿Cuántos pueden decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado? Amén, ¿verdad? Aquí, gracias, gracias a nuestro Dios, que todo lo que respire, que todo lo que somos, alabe y glorifique el nombre de nuestro Dios. Que venga la prueba, la lucha, sí, tal vez al momento nos van a sacar nuestras lágrimas, ¿verdad? Cuando venga el problema, la adversidad, cuando viene esa confusión, híjole, nos sentimos mal. Y a veces decimos, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero cuando uno dobla sus rodillas y le pide perdón a Dios y le dice, Señor, ayúdame, ten misericordia. Yo en algún momento de mi vida pasé por algo feo y yo dije, Señor, ya no puedo, perdóname, ten misericordia. Y me acuerdo que ese día en la noche estaba lloré y lloré y lloré. Y gracias, gracias al Señor, el Señor me ha ayudado. Sí es difícil cuando viene el problema, cuando viene la adversidad. Tú y yo nos podemos olvidar de Dios, pero el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. Y lo leemos aquí en Isaías 44, versículo 21. Lo leo yo primeramente y después lo leemos todos unidos. Y dice, presta atención, oh Panchito, tú Panchita, presta atención, oh Jacob, y fíjate lo que dice el Señor, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo, el Señor, te hice y no te olvidaré. Ahora lo leemos todos unidos. Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel, yo el Señor te hice y no te olvidaré. ¿Y cuántos siervos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿A cuántos el Señor los ha creado? A todos, ¿verdad? Por eso dice, yo el Señor te hice. Tranquilo, dice el Señor, no te desanimes, confía en mí, permanece en mí. Porque tú eres mi siervo. No te sientas sola, no te sientas solo. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Dice, yo el Señor te hice. Ya cuando el Señor nos hizo, ya descansamos. Porque Él conoce todo de nosotros. El Señor nos creó, nos formó a su imagen y semejanza. Y el Señor quiere que seamos santos porque Él es santo. Pero el Señor también nos ha dejado su palabra para que tú y yo la guardemos y nosotros podamos seguir adelante. Por eso dice, presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel. Yo el Señor te hice y no te olvidaré. Así que los siete principios es buscad de la verdad. El segundo punto, memorizar su palabra. Es lo que tenemos que hacer, hermano, ¿eh? Anótelo, a ver cómo le va a hacer. El otro punto es aprender su palabra. El siguiente punto es anunciar todo aquello que he aprendido. El otro punto es valorar su palabra, meditar en su palabra. Y el último es recordar todo para que no se nos olvide. Y vamos a ponernos de pie. Y voy a pedirle a mi hermana Caro que si nos vuelve a poner del versículo 9 al versículo 16 para leerlo todos unidos. Y así vamos a concluir nuestro mensaje de esta noche. Así que te pido que te pongas de pie, hermano. Y vamos a leerlo todos unidos con voz fuerte y con voz clara. ¿Y cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Y a su nombre. A su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y lo leemos todos unidos y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu, todos unidos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado
todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Y acuérdate, la palabra de Dios es la mejor arma del creyente para defenderse contra el pecado que lo acosa a diario. Así que no podemos decir, ay, es que yo hice, ay, es que no. Ya tenemos una herramienta. El Señor nos ha dejado una herramienta y esa es su palabra. Así que tú y yo, para limpiar nuestro camino, para andar en santidad, para andar en obediencia, solo la palabra de nuestro Dios es la única que nos va a poder limpiar. Cuando usted lava un mantel o algo, ¿qué necesita? El jabón y el ¿qué? Y el agua, ¿verdad? Porque si usted echa nada más el jabón, pues como que no, la tela va a estar seca. ¿Qué tienen que hacer mis hermanas? Ayúdenme. Remojan, primero le echan agüita, después el jabón, y lo que hacen, tallan y después otra vez enjuagan. Así somos nosotros. Necesitamos de nuestra vida, necesitamos de Dios y necesitamos de la palabra de Dios para tú y yo poder ser obedientes, que nuestro camino sea de rectitud en santidad. Por eso la santidad personal por medio de la palabra, y la palabra es la única que va a limpiar nuestro camino. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos bendiga, que nos fortalezca, que tú y yo podamos siempre buscar de su verdad. Que el Señor nos ayude a memorizar su palabra, que el Señor nos ayude a aprender de su palabra, que tú y yo podamos anunciar todo aquello que hemos aprendido, que podamos valorar su palabra, meditar en su palabra y, lo importante, recordar todo para que no se nos olvide. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu bendita palabra, Señor, para que sea una arma, Señor, para nosotros, para podernos defendernos, Señor, del pecado, para que podamos defendernos del enemigo, del adversario, del problema, de la tentación, para que no te fallemos, para que no pequemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre meditar, a recordar, a buscar, Señor, tus estatutos, que haya gozo en vuestras vidas, que haya gozo en vuestros corazones, Padre. Ten misericordia de todos los que estamos aquí, de los que están viendo la transmisión, Señor, que podamos exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Solo tu palabra, Señor, es la que nos puede ayudar. Solo tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo nos pueden ayudar, Señor. Así venga el desánimo, así venga la tristeza, Señor, así venga la enfermedad, yo pueda seguir adelante, Señor. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Nos gozamos, nos regocijamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Bendícenos, Padre. Si te hemos fallado, perdónanos, Señor. Si hemos tomado alguna decisión errónea, ten misericordia, Padre. Si no he sido obediente al 100, Señor, te pido que me ayudes para que yo pueda ser obediente, que yo pueda limpiar mi camino, que yo me pueda gozar, Señor, en ser cristiano, que yo pueda proclamar de tus grandezas, que yo pueda proclamar de tu palabra, Señor. Ayúdame a tener ese encuentro, ayúdame a que yo invoque tu nombre, a que yo doble mis rodillas, a que yo te pida, a que yo te clame, a que busque tu rostro, Señor. Ten misericordia, Señor. Tú eres grande, tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Tú conoces lo que hay en vuestros corazones, tú conoces lo que hay en vuestras vidas. Danos ánimo, danos fuerza para vencer toda obra del maligno, Señor. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, sabemos que el enemigo anda viendo a quién devorar. El enemigo, Señor, quiere que nosotros nos alejemos de ti. El enemigo quiere que nosotros estemos paralizados. El enemigo quiere que uno no te alabe, que uno no glorifique tu nombre. Pero para eso hemos sido llamados, para alabarte, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Tú tienes un propósito, tú tienes un llamado para todos los que estamos aquí, Señor, y queremos nosotros hacer tu voluntad. Queremos caminar en rectitud porque sabemos que tú amas la rectitud, Señor. Queremos, Padre Celestial,
guardar tus mandamientos, guardar tus estatutos, obedecer a tu palabra, obedecer, Señor, tus mandamientos, Señor. Y es lo que hoy pides de nosotros, que haya obediencia, que limpiemos nuestro camino, Señor. Todavía falta mucho por seguir, todavía falta mucho por caminar, Señor, pero mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo, Señor. Tú nos has hecho más que vencedores. Todas las cosas, Padre, a los que aman tu nombre, Señor, les ayudan para bien, Señor. Creemos y confesamos que tú eres nuestro Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. No solo leerla, no solo traerla, Señor, sino obedecerla también, Señor. Gracias, gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Nos vamos, Señor, con gozo y con alegría, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, Señor. Tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y al final, ya que mi hermano termine la oración y cortemos la transmisión, nos esperan un momento para darles unos anuncios. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Gloria a Dios. Y siéntase privilegiado, hermano, de estar aquí en la casa del Señor. Siéntase privilegiado, hermano, que podemos escuchar palabra de Dios. O más bien, sintámonos, hermano, privilegiados de poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a entonar un último canto y nuestros hermanos recogen la ofrenda. Esta alabanza que dice: vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. ¿Cuántos saben que estamos solamente aquí de paso, hermano? Nuestra ciudadanía no está aquí, está en el reino de los cielos. Amén, hermano. Así es que gócese, hermano. Gócese porque pronto estaremos con nuestro Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad, aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Vuelve, oh, vuelve. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice: vuelve. Espíritu y la novia dicen: ven, vuelve, vuelve, oh vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice:
Gracias, Señor, porque nos recuerdas que pronto tú vas a arrebatar a tu iglesia, Señor.
Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Bendito sea tu nombre, en donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y podremos estar, Señor, día, Señor, a día, en todo tiempo, adorando tu nombre, bendito Dios. Muchas gracias te damos, Señor, por habernos rescatado, Señor. Aleluya, gloria a Dios, porque tú vives, Jehová. Aleluya, y hay gratitud, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos, Señor. Guárdanos y llévanos con bendición a nuestros hogares, Padre. Y si tú, Señor, lo permites, Padre, el próximo domingo, Señor, permite, pon todos los medios para que podamos estar nuevamente en tu casa, Señor, y valoremos, Señor, que aún tenemos la oportunidad, Señor, de podernos congregar como iglesia para alabar y glorificar tu santo nombre. Y te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos y en la vida de tu iglesia, Padre. Yo sé que tú estás obrando en una forma tan maravillosa, Padre, que tú estás limpiando y purificando nuestras vidas, Señor, para que un día realmente podamos estar en tu presencia, Padre. Oh, Señor bendito, muchas gracias te damos. Nos retiramos de este lugar, mas no de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, guárdanos, Señor, y llévanos con bendición a nuestros hogares, Padre eterno. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Y antes de ser despedidos, ponemos en tus manos la vida de tus siervos, Señor, en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, como un solo hombre, como un solo cuerpo en esta noche, Padre, ponemos, Señor, en tus manos la vida de tu siervo, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú termines de hacer esa obra, Señor, en su vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, para que, Señor bendito, tu nombre siga siendo glorificado, Señor bendito, porque sabemos que tú tienes poder y que tú eres quien restaura las vidas. Señor, tú eres quien quita, Señor, toda dolencia, Señor, que pueda haber, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, ponemos la vida de tu siervo, Padre, y sabemos, Señor, que tuya es la victoria, Padre Santo. Gracias te damos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Que el Señor les bendiga.